La hora de Agatha Christie. La chica del tren. Flores, flores, hermosas flores. Obsequien a su novia o a su esposa. Sea usted un caballero, cómprame unas flores y alegre la vida de su secretaria. Ahora no, May, no tengo tiempo. Todo un ramito de brezo blanco le traerá suerte. Voy a necesitar más que brezo. ¡Flores, flores, hermosas flores! ¿Qué tal unos pajaritos o unos violetes para las señoras? Buenos días, señorita Garstan. Aquí me tiene dispuesto a... Hace ya rato que su tío quiere verle. Dios mío, es que he pillado un gripazo. No, eso fue la semana pasada. He recaído. Recayó usted anteayer y ayer otra vez. La de hoy es una recaída grave. Siempre lo es. Dígaselo a su tío. Dígaselo. Señorito George, le advierto que se ha pasado toda la mañana ladrando. Eso quiere decir que hoy no le morderá. Oh, vaya, ¿y eso es malo? Mucho. Pase. Buenos días, tío William. ¿Tú crees? ¿Querías verme? No, no quería. Oh, pues entonces me voy, ¿no? Sí. Ah, estupendo, tío William. ¿Ese es el documento de los pozos del Perú? Lo es. Pueden dar algunos peniques. Hay mucho petróleo en el Perú. ¿Vale la pena invertir? Esa información debe quedar en la compañía. Facilitársela a un extraño podría perjudicarnos en la bolsa. Ah, pero yo no se lo voy a contar a nadie. Lárgate, George. Estás despedido. ¿Despedido? Pero, tío William... Yo te di trabajo, no un vitalicio para despertarte al mediodía. Tío, te lo puedo explicar todo perfectamente. ¡Fuera! Si quieres escucharme... ¡Lárgate, George! No me hagas perder el control. No me obligues a levantar la voz. ¡Fuera! ¡Oh, maldita sea! Tranquilo, tío. Recuerda que padeces ¡fuera! De gota. ¡Señorita Garston! ¡Fuera! Diga, señor Rowland. Señorita Garston, haga que a mi sobrino se le pague el sueldo hasta fin de mes. Lo tengo ya preparado, señor. ¿Mujer infiel? Y no permita que vuelva a cruzar este umbral. La gente que comparece al trabajo a las 12 del mediodía no es grata en las oficinas de William Rowland, agente de bolsa de la aristocracia. ¡Fuera! ¡Oh, señorita Garston! En cuanto se marche mi sobrino, le ruego que me traiga un poco de bicarbonato y una taza de ese extraño y nocivo café que sabe usted hacer. Sí, señor Rowland. ¿Entonces hasta la noche, tío William? Si por casualidad vuelvo a ver tu cara, George, no respondo de mis acciones. ¡Largo! 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 ¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¡Oh! ¿Otra vez por aquí? Cómpreme una florecita y póngasela en el ojal, le animará. ¿Y cómo sabe usted que necesito animarme? Lo ha adivinado en su forma de andar. Pues no se ha equivocado, May. Está usted hablando con un nuevo parado. Desde hace 5 minutos ya no pertenezco a la compañía de William Rowland, agente de bolsa de la aristocracia. Bueno, no lo tome demasiado a pecho. Es usted joven y guapo y siempre podrá hacer de acompañante de alguna ricachona en el sur de Francia. Acépteme este clavel. Oh, gracias, May. ¿Qué le debo? Nada, invita a la casa. Es de ayer, los pétalos se caerán enseguida. Gracias, May. ¿Y si me llevara una ramita de brezo blanco? Yo misma lo he cogido esta mañana. ¿Dónde? ¿A qué importa si le trae suerte? ¡Rogers! ¿Por qué ha tardado tanto? Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Rogers. Ha terminado pronto el trabajo, señor. ¿Terminado? Esa es la palabra, Rogers. ¿Quiere un almuerzo ligero, el señor? No, Rogers, gracias. Haga mis maletas, por favor. Me marcho. Sí, señor. Supongo que para unos días, señor. Para siempre, Rogers. Me voy a las colonias esta misma tarde. ¿Es cierto, señor? Sí, si hay un barco que me lleve. ¿Quiere venirse conmigo? Señor, es muy amable de su parte, pero creo que no, señor. ¿Sabe usted algo de barco, Rogers? ¿A qué colonia piensa ir el señor? Oh, me da lo mismo. A cualquiera de ellas. Suponga que elijo a Australia. ¿Qué le parece a Australia, Rogers? Verá, señor. Yo he oído decir que allí hay sitio para cualquier persona que desee
Trabajar en serio. Ah, eso está muy bien. Entonces no iré a Australia, al menos no iré de momento. ¿Ha tenido el señor problemas en la oficina? Sí, mi tío me ha despedido, Rogers. Sí, señor. Entonces un viaje no tan lejos de casa. En Canadá hace demasiado frío. En África del Sur, demasiado calor. En la India hay demasiada gente. Y no sé de nadie que haya sobrevivido en las Islas Windward. ¿Las Islas Windward? No, Rogers, creo que tiene usted razón. Tráigame la guía de trenes. Tiene que haber algún lugar más a mano. Ahora mismo, señor. Perth, muy lejos. Puente Panner, muy cerca. Ramsgate, Reigate. Vaya hombre, qué casualidad. Ja, aquí hay un pueblo al que le han puesto mi nombre. Castillo de Rowland. ¿Ha oído hablar de él, Rogers? El tren sale de la estación de Waterloo, señor. Es usted un hombre extraordinario, Rogers. Lo sabe todo. Bien, bien. Iré al castillo de Rowland. Muy bien, señor. Le prepararé el vestuario de campo. ¿Cómo cree que será ese pueblo? Tranquilo, muy tranquilo. Ni siquiera va a necesitar el smoking, señor. Oh, mucho mejor, así no tendré competencia. El último descendiente de los Rowlands será la atracción del lugar. Incluso puede que me nombren alcalde. Sí, señor. Su tren sale de Waterloo a las 17:23. ¿En primera, señor? Sí, claro. ¿Irá usted en este tren tan lento? Hay un rápido a Portsmouth que sale del andén 5. Llegaría mucho antes. Ah, sí, pero es que yo no voy a Portsmouth. Ah, bueno, entonces. No, yo a donde voy es a Castillo de Rowland. ¿A dónde? A Castillo de Rowland. ¿No lo ha oído nombrar? Solo por los altavoces, señor, cuando se entiende lo que sale por ellos. ¿Y por qué va usted a un lugar como ese? Ah, por conocer el mundo. Oh, muchas gracias. Nunca en toda mi vida me ha ocurrido nada emocionante. Y ya es hora de que me ocurra. Entonces, vaya a Portsmouth, señor. Dudo que pase nada en el castillo de Rowland. A lo mejor pasa algo cuando yo llegue. Le deseo suerte, señor. ¿Qué le ocurre? Ayúdeme, por favor, ayúdeme. ¿Pero cómo? ¿Qué quiere que haga? Escóndame. Vamos, escóndame, por favor. Bien, de acuerdo. ¿Pero dónde? Cielos, ya viene. ¿Ya viene quién? No me descubra, se lo suplico. Pues claro que no. Entonces cierre la puerta. ¿Eh? ¿La puerta? ¿Qué puerta? Oh, la puerta, sí, claro. Y ahora compórtese con naturalidad. Naturalidad. ¿Joven? ¿Se dirige a mí, señor? Sí. Joven, ¿qué ha hecho usted con mi sobrina? No tengo la más mínima idea de lo que me habla. ¿Las noticias son buenas? Mucho. Ha subido la bolsa. Está usted leyendo el periódico al revés, joven. Estoy preparándome para un viaje a las antípodas. ¿Cómo se atreve? Esto es una falta de respeto intolerable. ¡Quiero que me devuelva a mi sobrina! La he visto entrar en este departamento. ¿Dónde la ha metido? Se equivoca usted, señor. Aquí no está. Diríjase a otra parte. ¡Exijo entrar! ¿Qué exige? Usted podrá exigir en su país, pero esto no es válido conmigo. Insisto en que me diga dónde tiene a mi sobrina. Pienso entrar. ¡Mozo, llame a un guardia! ¡O venga usted deprisa! ¿Qué forma de comportarse es esta usted, un extranjero? Usted ha raptado a mi sobrina. ¡Qué pesado! Este individuo me está importunando y me veré obligado a presentar una denuncia por agresión física.
Encárguese de él si no le importa. Pero si tiene escondida a mi sobrina. Bueno, esto es más bien cosa del guardia. Basta oírle para adivinar que no es de nuestro país. Ah, extranjero. No me toquen. Esto es un atropello. Es a él a quien deben detener. No se resista, vamos. Es carrilla por vía diplomática. Arrastrado. No le salida. Tolerable. Suéltenme. Vais a la represalia. No tienen derecho a hacer esto conmigo. Ustedes no saben quién soy yo. Suéltenme. Les digo que me suelten. Están provocando un grave conflicto. Buenos días, señores. Muchas gracias, guardia. Yo me vengaré en su momento, joven. Le aseguro que usted se va a acordar de mí. Puede usted salir, ya no hay peligro. No sé cómo agradecérselo. No tiene ninguna importancia. Para mí ha sido un placer. Ay, qué aspecto tengo. ¿Sí? Parezco otra. Voy a ver si... No sé qué pensará usted. Le aseguro que únicamente cosas buenas. No lo puedo creer. Tiene que creerlo. Ha sido muy amable ayudándome. No me lo agradezca, he tenido un placer. Ha sido muy amable. He tenido un verdadero placer. Ha sido muy amable. Y lo malo del caso es que me temo que no se lo pueda explicar. ¿No puede usted explicarlo? No. ¡Qué maravilla! ¡Es estupendo! ¡Es formidable! ¿A qué se refiere? Es maravilloso. Es como una de esas novelas de misterio donde empieza la heroína diciendo «No puedo explicarlo» y lo explica al final. ¡Oh, qué contento estoy! No podía sospechar que esto ocurriese de verdad. Espero que tenga algo que ver con documentos secretos de gran importancia y con el expreso balcánico. El expreso balcánico me entusiasma. ¿Y por qué precisamente el expreso balcánico? No me gustaría ser indiscreto. Su tío... ¿Mi tío? ¡Ah, mi tío! Entiendo. Yo tengo un tío también. Y nadie puede pedirnos responsabilidades por los actos de nuestros tíos. Son un error de la naturaleza. Sospecho que es usted una persona muy poco común, señor. Rowland. Pero mis amigos me llaman George. Y a mí Elizabeth. Elizabeth... Me encanta ese nombre. ¿No la llamarán Bessie o Betty o cualquier horrible diminutivo? ¿Tengo muy mal aspecto? No, tiene usted un aspecto maravilloso. Oiga, ¿a dónde va este tren? A Castillo de Rowland. ¿A dónde? ¿Y no hace antes ninguna parada? Naturalmente que sí. Woking, Wimbledon, Weybridge y muchas. Entonces me bajaré en la próxima y regresaré en taxi. ¿Es necesario? ¿No le parece un poco raro mi comportamiento, señor Rowland? George, para los amigos. Todo fue tan rápido. Nos vio en el taxi, en la estación y luego me metí aquí. ¿Nos vio en el taxi? Yo iba acompañada. Ah. Pero usted no tiene ningún acento extranjero. ¿Extranjero? Sin embargo, su horrible tío lo es. Oh, entiendo. Verá, me educaron aquí en Inglaterra. Era lo más natural, ¿no le parece? Desde luego. Me alegra que haya venido a parar aquí. No se ponga triste. Me gustaría tanto explicárselo. No, no lo haga. Lo estropearía todo. Toda la aventura. ¿Hay alguna cosa que yo pueda hacer? ¿Llevar documentos secretos a Viena o algo por el estilo? ¿Documentos secretos? Documentos o algo parecido. Deme una oportunidad. Desea correr una aventura, ¿no es eso? Haría cualquier cosa por usted, Elizabeth. Aunque yo no le explicara mis razones. No importa las razones. Aunque fuese peligroso. Cuanto más, mejor. ¡Qué hombre tan amable es usted! Disculpe, tengo que irme. ¡Elizabeth! ¿Volveremos a vernos? Shh, asómese un poco más. Sin llamar la atención. ¿Qué pasa? Ve a ese hombre que está asomado. ¿Cuál? ¿Aquel? Sí, George. Ese que se parece al rey. Cielos, ¿es verdad? Oh, pero supongo que no será el rey.
Viaja en tercera clase. Vigílelo, George. No le pierda usted de vista. Observe lo que haga y a dónde va. ¿En serio? ¿Solamente eso y después? Recibirá usted más instrucciones. ¡Caray! Vigílelo, George. Hágalo por mí. Y guarde esto. Cuídelo igual que su vida. Aquí está la clave de todo. ¿Qué es esto? Elizabeth, ¿qué es esto? Por mí, George. Por mí. ¡Sensacional! Castillo de Rowland. Sospecho que no me vas a ver. Tu alcalde electo tiene otros asuntos más urgentes. Te dará esquinazo. Estación de Portsmouth. Fin de recorrido. Portsmouth. ¿Está libre? Sí, señor. Bien, pues siga aquel taxi. Es espía, ¿eh? Desde luego que no. Detective en un caso de divorcio. Nunca falla. Tampoco, se equivoca. Pues, ¿qué hace usted? Estoy gastando una broma. Puede quedarse con el cambio. Gracias. ¿Una broma? Tenga cuidado con las bromas. No se preocupe por mí. El brezo blanco va a darme suerte. ¿Brezo blanco? Pero, hombre, por Dios. Erika Australis. Perdón, ¿cómo dice? Erika Australis. Y está muy mustio. Brezo blanco. Nace un tonto cada día. ¿Erika qué? ¿De qué Erika habla? Smith, ¿eh? Hola, buenas tardes. Ni se ha enterado. ¿En qué puedo servirle? ¿Una habitación? Una habitación, sí. ¿Sencilla o doble? ¿Sencilla? Oh, como quiera. ¿Tienen alguna libre?
Desde luego que sí. Le daré la número... 25. Oh, qué tonta soy. Acabo de dársela al señor Smith. Bueno, a un tal señor Smith que va solo. Le daré la 27. Usted supongo que debe ser el señor Brown. ¿Cómo? No, soy Rowland. George Rowland. Inscríbase, por favor. Oh, sí. La dirección. ¿La dirección? Ah. Castillo de Rowland. George Rowland. Castillo de Rowland. Espero que se encuentre usted cómodo aquí, señor. ¡Santo cielo! ¡Qué susto me ha dado! Quiero una habitación para esta noche. Sí, claro, lo imaginaba. Es usted el señor Jones, ¿verdad? Si usted lo desea. No, será si lo desea usted, señor... Jones. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Muchas gracias. Ahí va. Los malvados no descansan. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¡Cuánto movimiento! A este paso necesitaremos alfombras nuevas antes de que... Oiga, señor, ¿qué es lo que ocurre? No ocurre nada. Yo me voy de paseo, señora. Ah, sí, no me diga. Preferiría tener marineros. ¿Qué es lo que veo? Thank you.
maldita sea. Elizabeth, cariño, esto sí que es una aventura. ¡Qué emoción! Te iría con cuidado. Oh, no, Roland. Hay dos caballeros que quieren verle, señor. ¿A mí? En la suite Trafalgar, al final del pasillo. ¿Seguro que es a mí? Lord Roland de Castillo Roland, sí, señor. ¿Y no le han dejado sus nombres? A mí me da la impresión de que no son del todo británicos. ¿Está usted segura? Completamente. Y es más, diría que son muy extranjeros. Dios mío. Sías. George Roland. Sí. ¿De Castillo Roland? Uh-huh. Sin duda imagina quiénes somos, ¿no es así? No, señor. No. No. Oh, pero me alegra comprobar que no son quien podía ser. Ah, ya. ¿Y quiénes podíamos ser, según usted? Un repelente extranjero que irrumpió en mi intimidad, el derecho más sagrado para cualquier inglés, en la estación de Waterloo. Ah, sí, el príncipe Osric. Oh, encantado. No. No. El príncipe Osric es aquel hombre, no soy yo. Ah. Bien, pues, no se comportó como un príncipe inglés. Lord Roland. ¿Lord Roland? ¿Lord Roland? Disponemos de muy pocos minutos. Les agradezco mucho ese título nobiliario. Nos queda solo el tiempo justo para hacerle una breve pregunta. No les importa, ¿verdad? Estoy muerto de hambre, compréndanlo. Lord Roland. ¿Por qué será que en estos sitios siempre ponen jamón? Bien, disparen. ¿Disparar? Sí, las preguntas. Lord... Perdonen, no he oído sus nombres. Lord Roland, usted ha salido de Londres esta tarde en compañía de una señorita y ha llegado aquí sin ella. Díganos dónde está, se lo suplico. ¿Una señorita? Lo siento, no entiendo nada. No sé de qué me están ustedes hablando. De modo que si no hay nada más... Yo creo que lo entiende perfectamente. Y coincide usted con la descripción que nos han facilitado, incluso con el detalle de Erika Australis. ¿Erika Australis? Ese nombre me suena. ¿Se llama así la señorita que buscan? No, la señorita que buscamos. ¡Oh, esto es ridículo! ¿Qué ha hecho usted con Alexa? Le juro con la mano en el pecho que no conozco ninguna Erika ni ninguna Alexa. Disculpen. Lord Rowland, insisto en que nos diga dónde está Su Alteza. ¿Qué? ¿Cómo? Su Alteza. ¿Elizabeth? ¿Cómo se atreve usted? Conténgase, se lo ruego, príncipe Carl. ¿Sabe usted mejor que nadie que me estoy refiriendo a Su Alteza Real, la gran duquesa Alexa Elizabeth de Catonia? ¿De dónde? De Catonia. No me suena. Siendo usted inglés, era de suponer, pero le sonará y mucho si no colabora. Supongo que es un estado balcánico, de esos que están siempre metidos en líos con sus campesinos y sus parlamentos. Bueno, puede que hablemos de la misma persona, solo que yo la llamo Elizabeth. Storm, no podemos permitirlo. Lo lamento, señores, pero no tengo ni la menor idea de dónde está Elizabeth, y ojalá lo supiera. Buenas tardes, caballeros. Yo en su lugar no entraría. La habitación está llena de extranjeros. ¿Huye usted de nosotros? Me parece la opción más sensata. Ah, ¿sí?
De otro modo, podríamos acabar peleando y yo no peleo jamás. Me sorprende usted. ¿Y por qué no? Porque tengo miedo de hacerme daño. ¡Ja! He aquí un ejemplo del famoso valor británico del que habla todo el mundo. Escuche, amigo. No le permito que hable así de mi querida patria. Por su querida patria. Por Inglaterra, señor mío. Ya le dije que tenía miedo de hacerme daño. Por eso aprendí jiu-jitsu. Oh, muy bien, Lord Rowland. ¿Tendrá usted noticias nuestras? ¡Storm! ¡Vámonos! ¿Es su última palabra, Lord Rowland? Yo no he dicho ni pío. ¿Se niega a revelarnos el paradero de su alteza? Maldita sea, ¿cómo voy a revelárselo si yo no lo sé? ¡Esto no es el final! ¡Nos volveremos a ver! Buenas tardes, Lord Rowland. Váyase con viento fresco. No me extrañaría que este incidente provocara otra guerra mundial. Guarde esto. Cuídelo igual que su vida. Aquí está la clave de todo. Buenas noches. Es absurdo. Ahora necesitaría ver a Ronald Colman en Raffles. Vigílelo, George. No le pierda usted de vista. Observe lo que haga y a dónde va. Buenas noches, señor. Estoy buscando un gemelo que he perdido. Por poco me pilla. Bien, amigo diabólico. Al menor movimiento, yo me voy a enterar. A dormir. ¿Qué ha pasado? Santo cielo. Solo son las 5. Esta es hora de dormir.
Vigílelo, George. Hágalo por mí. No le pierda usted de vista. Observe lo que haga y a dónde va. Buenos días, señor. ¿No duerme usted nunca? Sí, señor. Dios mío, ¿dónde está? Ha desaparecido. No es posible. Lo es. Me lo dio ella para que lo guardara. Imbécil. Eres un fracasado en cuestión de aventuras. Fracasado en el trabajo. Fracasado en la vida. Oh, Elizabeth. Te he fallado. ¿Qué diablos pasa? Buenos días, señor. Buenos días de nuevo. ¿Qué hora es? Son las 7, señor. ¿Y es hora de tanto ruido? Lo siento, señor. Tengo que llamar al caballero a las 7 y no consigo que me abra. Pues abra y entre. Lo he intentado ya, señor, pero no he podido abrir. Pruebe a usted. Hay una llave puesta en el otro lado. Oh, ¿le habrá ocurrido algo al caballero, señor? ¿Cómo quiere usted que yo lo sepa? Está aquí. Oh, bendito sea Dios. ¿Qué le pasa, señor? Fíjese usted bien. Este paquete fue robado anoche de mi habitación y alguien lo ha devuelto. ¿Qué es lo que hay dentro? Pues no lo sé. Maldita sea, ¿quién se habrá atrevido a abrirlo? ¡Qué locura! Eso es lo que es, una absurda locura. No tiene ningún sentido. Es una alianza. Oh, creo que es el caballero de la 25. Intentaré ir por aquí, por la cornisa. ¡Si va usted en pijama! Oh, vaya. Dígame de qué tendría que ir vestido para entrar por una ventana. ¡Demonios! ¿Quién es usted? Muy bien. ¿Dónde está el otro? ¿El de la barba y los bigotes? ¿Ese que se parece al rey que Dios guarde? Y que es amigo suyo, además. No, señor, no lo es. Tiene que creer lo que le digo. Oh, no. No, hasta que yo sepa quién es usted.
Está bien, yo soy el inspector Jarrell de Scotland Yard. ¿De verdad? De verdad. Oh. ¿Y usted quién es? Mire, yo no sé quién soy. Soy George Rowland de... Es decir, sin domicilio fijo. ¿Entonces no es Lord Rowland de Castillo de Rowland? No me haga reír. Castillo de Rowland es un pueblecito ignorado. Sí, eso ya lo sé. Ahora lo que quiero saber es lo que sabe usted sobre este asunto. Me temo que no tiene ningún sentido, inspector. Permítame que sea yo quien lo juzgue. Bien. Todo empezó ayer cuando me despidieron. Y llegué hasta aquí por la cornisa. ¿Cómo vino usted a parar al armario? Bueno, ese individuo me cogió desprevenido. ¿Ah? Y en cuanto al robo del paquete, se lo voy a explicar. Yo me metí en su habitación cuando usted espiaba al barbudo en el lavabo y me lo llevé. ¿Pero por qué, inspector? ¿Por qué? Sospechaba. ¿Sospechaba de mí? Sí, créame que lo siento. Pensé que podía ser usted otro cómplice. ¿Cómplice de quién? Del tipo que ocupa esta habitación. No lo conoce nadie. ¿De veras? ¿Qué es lo que encontró usted en el cuarto de baño? Bueno, algo que no tiene ni pies ni cabeza. Creo que se trata de... una carta de amor. ¿Una carta de amor? ¿Puedo verla? Está en mi habitación. Oh, no, no, otra vez no. Me parece que necesita usted a alguien que le proteja. Vaya, por lo menos no se han llevado esto. ¿Qué diablos deben buscar? Yo diría con seguridad que esa carta de amor. ¿Dónde la guardó? Buena pregunta. Yo iba a devolverla y... entonces entré aquí y vi que el paquete de Elizabeth había desaparecido. Seguramente perdí el control. Ah, aquí está. La metí aquí. Qué afortunado es usted, ¿me permite? Creo que eso no está bien. Eso es violar un secreto. Sí, si usted lo dice. Sin embargo, si trazamos una línea desde el punto de esta y al de esta y así sucesivamente, puede que el resultado nos sorprenda. ¿Usted cree? Me inclino a pensar que se trata de un plano de las defensas del puerto de Portsmouth. No me diga. Sí, los vigilamos hace tiempo. Son peligrosos. De manera que eso es lo que aquel tipo hacía anoche. Sí, señor. Recogía datos que le ayudaran a colocar los puntos sobre las íes, por así decirlo. Eso es. Inspector, es usted un genio. Oh, gracias. Es una de mis obligaciones. Pero me temo que no hayamos llegado todavía al final. Mis hombres detendrán a ese miserable traidor. Que tiene un cómplice. Una mujer que hace todos los trabajos sucios. ¿Una mujer? ¿Cómo se llama? No lo sabemos, ni tenemos su foto. Solo pistas, ¿entiende? Ah. Pero dicen que tiene unas facciones bonitas y los ojos muy luminosos. En Scotland Yard la llamamos Betty Ojos Brillantes. ¿Por qué Betty? Porque es un hombre de pila. Él la llamó así por teléfono. Solo Betty, nada más. De acuerdo, Betty, le dijo. Continúa ese delicado trabajo, Ojos Brillantes. Así que se convirtió en Betty Ojos Brillantes. Oh, Elizabeth. ¿Decía algo? Oiga, no tiene usted muy buen aspecto. No se preocupe, me encuentro muy bien, inspector. Será mejor que regrese en el primer tren. A esta hora el primero es el más lento. Le conviene más el expreso. Un tren lento me irá perfectamente, inspector. ¿Seguro que no le ocurre nada? Continuaré la investigación. Aún queda mucho que hacer. Oh. La chica del tren. Tiene los ojos más brillantes que jamás he visto. ¿O es Betty Ojos Brillantes o la gran duquesa de Catonia? ¿O ambas? ¿Es usted el único taxista de Portsmouth? Decía mi madre que trabajar mucho purifica el alma. Eso decía, ¿eh? A la estación, por favor. ¿Ha agotado ya todas las delicias de Portsmouth?
¿Le encontraron anoche sus amigos? ¿Cómo dice? Le describieron muy bien. ¿Quién? Unos extranjeros. Buscaban a un joven apuesto. No pensé en usted, pero al mencionar la Erika Australis, caí en la cuenta. Lleva un yerbajo en el ojal, dijo. Y le identifiqué. ¿Mi brezo blanco? Erika Australis, malva pálido. Ni se parece al brezo blanco. Ay, nace un tonto cada día. Vaya un tipo raro. ¿Periódico, señor? La boda se celebró ayer en Londres. Lord James Gay, segundo hijo del marqués de Axminster, se casó con la gran duquesa Alexa de Catonia. La ceremonia se celebró en absoluto secreto. La gran duquesa residía últimamente en París con su tío, el príncipe Osric, tras los cambios políticos habidos en Catonia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ella conoció a Lord James, ese puerco, en una estación de esquí, en Suiza. Oh, Elizabeth. Elizabeth, yo no merecía una cosa como esta. Pero si no es mi Elizabeth, no se le parece en nada. No es ella. Oh, Elizabeth. George. Elizabeth. George. Elizabeth. ¿No se alegra usted de verme, George? Por el amor de Dios, dígame. ¿Es usted la gran duquesa Alexa de Catonia? Porque si lo es, le han hecho una foto muy mala. Pues no. ¿Ni es tampoco Betty Ojos Brillantes? ¿Quién? Betty Ojos Brillantes, una traidora de nuestra patria. Pero no importa. Yo la salvaré, Elizabeth. ¡George! ¿Pero qué pretende usted hacer? Escóndase enseguida. No, me niego a esconderme. Por favor, hasta que salga el tren, escóndase bajo el asiento. George, escúcheme un momento. Yo no soy Betty Ojos Brillantes, debe usted creerme. ¿No lo es? ¿Y no es tampoco la gran duquesa Alexa? ¿Quién es usted, Elizabeth? Yo me llamo Elizabeth Gay. Y mi hermano James se ha casado con la gran duquesa, a la que ama con locura. Pero el tío de ella, el príncipe Osric, quería impedir que se celebrase la boda. De modo que tramó un horrible complot para obligarla a casarse con un granuja, un primo suyo llamado príncipe Carl. Conozco al tipo. Alexa lo detesta con toda su alma. Muy sensata.